Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, por la información que tengo y que he venido recogiendo a lo largo del tiempo que estamos en esta legislatura. Realmente es una iniciativa muy importante, hay que revisarla a fondo, porque el Colegio de Bachilleres en estos últimos años ha venido tropezando, ha venido dejando mucho que desear en la administración que ha tenido, muchos problemas al interior del Colegio de Bachilleres, y yo creo que sí es oportuno atender esta iniciativa que envía el Ejecutivo, porque pues habrá que rectificar el decreto, toda la, ¿cómo se dice? El reglamento, la ley, en fin, la normatividad que tiene el Colegio de Bachilleres en la forma en que se está administrando, no solo actualmente, sino desde que lo dejó la administración anterior y todo lo que ha avanzado de esta administración. Por eso considero también, a mi juicio, muy importante que se turnara a la Comisión de Puntos Legislativos para hacer una revisión a fondo. Yo quisiera participar directamente en la reforma que integralmente se quiere hacer a esta importante institución, porque es para jóvenes y tiene muchísimos recursos, tanto del Estado como del gobierno federal, y que pues hay que saber de qué manera se ha venido administrando, que realmente está dejando mucho que desear el Colegio de Bachilleres. Así que lo solicito muy atenta y respetuosamente.